Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Volvemos de este Puente de la Constitución. Hoy es jueves 9 de diciembre y comenzamos este tiempo para la información, como cada día, haciendo un repaso por los principales periódicos de nuestro país. Comenzamos con la portada del diario El Mundo. Rubalcaba admite que sabía que el decreto desataría el conflicto. Los controladores la iban a montar y había que cortarlo porque si no la mancha de aceite se habría extendido en Navidad por toda España. Son las declaraciones del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Además, este periódico recoge en fotografía de portada las declaraciones del ministro del Interior. Estoy corriendo los últimos metros. Rodríguez Menéndez a perfil. El PSOE nos financió la operación política contra el director del Mundo. Hay más noticias. Interior crea una unidad de policía para luchar contra la economía sumergida. Vemos más titulares. Pajín, el PSOE lo que quiere es que Zapatero sea el cartel electoral. Vemos ahora la portada del periódico El País, que destaca la venta de armas españolas a Chávez. Dividió al gobierno. Rusia exportó a Venezuela 100 misiles antiaéreos portátiles, la mayor filtración de papeles secretos del Departamento de Estado. Y en fotografía de portada que recoge este periódico y que vemos a continuación, tragedia en El Temporal. Agentes de la Guardia Civil sacan del río Alcudia, en Ciudad Real, el cuerpo del niño que el martes fue arrastrado por la crecida del río. También mueren 81 presos en un incendio tras una pelea en una cárcel de Chile. Información que recogemos también en el periódico El País. La embajada propuso canjear el tesoro de Odisei por un cuadro del Museo Thyssen. Y Fomento hizo el decreto urgente al saber que otros 300 controladores iban a parar. Ángel Gabilondo, ministro de Educación, acogimos a miles de alumnos sin mermar la equidad. Más actualidad que vemos en el periódico ABC. Rubalcaba cae en la red. Wikileaks revela conversaciones en 2007 sobre ETA de la ahora vicepresidente con el embajador de Estados Unidos. Dijo Aguirre que fue un error no haber liberado al sanguinario de Juana 2 años antes. Y este periódico recoge en fotografía de portada, Haití corre hacia el abismo. Hay más actualidad de este día, hoy jueves 9 de diciembre. Las 10 preguntas que esperan hoy a Zapatero en el Congreso. El presidente debe aclarar su incomparecencia ante la crisis aérea y exteriores. Da 24 millones a una ONG afín al PSOE y bajo sospecha. Estos y otros asuntos se los adelantamos de inmediato. Comenzamos haciendo un repaso por los titulares de esta jornada. Finaliza el puente con el caos de los aeropuertos como telón de fondo. Agencias de viajes y tour operadores prevén perder unos 350 millones de euros. Durante este puente de la Constitución, 23 personas han perdido la vida en los 21 accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas, según ha informado la Dirección General de Tráfico. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha recorrido el municipio de Écija para comprobar los daños causados por las inundaciones y expresar su apoyo a los vecinos. Y el niño de 9 años desaparecido al ser arrastrado por la crecida del río Alcudia en el vehículo que viajaba con su familia ha sido localizado sin vida. El vicepresidente primero del Gobierno y también ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que tras el caos aéreo causado por los controladores, será la justicia la que diga si hay que pagar y, en su caso, quién paga. Los controladores han formado parte de nuestra vida, por cierto, no para bien. Bueno, pues de lo que se trata es de que ahora ya eso no pase y que el controlador pase a ser pues, como un maestro, como un médico o como usted o como yo. Un trabajador que cobra de la Administración, pero que no amenaza periódicamente a los ciudadanos para defender sus privilegios. Eso es lo que tiene que acabarse, y eso es lo que hace un año el ministro de Fomento decidió que se acabara. Y esto no es más que un episodio de una guerra que trata de desmontar un edificio de privilegios que se ha construido durante muchos años por parte de estos señores que se llaman controladores. La Asociación Catalana de Agencias de Viaje presentará una demanda judicial contra el colectivo de controladores aéreos y AENA por las pérdidas de unos 350 millones de euros que calculan tendrán que absorber el sector como consecuencia del bloqueo del tráfico aéreo durante este puente. Este cálculo hace referencia al dinero que tendrán que devolver a sus clientes afectados por las cancelaciones de vuelos, tanto las agencias de viajes catalana como los turoperadores de toda España integrados en la CAF y que son
el 90% del total. La gerente de ACAB, María Muro, ha asegurado que los servicios jurídicos de la asociación han decidido presentar esta demanda contra los controladores y AENA por ser la empresa para la que trabajan, al considerar que el bloqueo en el tráfico aéreo que se vivió el viernes por la tarde y el sábado 4 hay una culpabilidad y un dolo que merece ser resarcido. Nosotros estamos calculando un volumen de pérdidas de unos 350 millones, pero como yo siempre digo, hay que ser un poco cauteloso con estas cantidades, porque estamos hablando de unos importes que son brutos, para decirlo de alguna manera, que es el importe global que nosotros habremos establecido. Pero aquí habrá ahora que empezar un procedimiento que es de negociación con los proveedores, para ver si este hotel que ya estaba pagado, pues oye, me puedes hacer el reembolso, esta excursión que yo tenía contratada y que no se ha podido prestar, si me la puedes cambiar para otro día, ver si podemos recolocar y los clientes aceptan viajar en épocas posteriores, con lo cual ahora entra para nosotros un proceso muy complejo. Ayer el mal tiempo complicaba la operación regreso en el aeropuerto de Barajas, en el que no había problemas por el control del tráfico aéreo, ya que están en sus puestos de trabajo los controladores convocados en el turno de ayer para gestionar los 1.208 movimientos programados ayer. Las terminales del aeropuerto madrileño recuperaban la normalidad y su aspecto, que es el de cualquier otra jornada festiva de regreso de un puente, excepto los mostradores de atención al pasajero, donde aún se siguen presentando reclamaciones. Y durante este puente de la Constitución, 23 personas han perdido la vida en los 21 accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas, según ha informado la Dirección General de Tráfico. Son dos fallecidos menos que en 2009, un descenso importante teniendo en cuenta que entonces el puente fue solo de 4 días y este año ha durado 5. El recuento incluye los siniestros registrados entre las 3 del pasado viernes y las 8 horas de ayer. De esas 23 personas, 3 han muerto en los 3 accidentes mortales que se han registrado en las carreteras madrileñas desde que comenzará la operación especial del puente de la Constitución y la Inmaculada a las 3 del viernes hasta las 8 de ayer. 2 de los accidentes mortales ocurrieron el sábado en sendos siniestros registrados con pocas horas de diferencia, uno a las 5 de la mañana y el otro a las 8 y media de la mañana. El primero tuvo lugar en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada, donde un Peugeot 307 y un Mercedes colisionaron frontalmente provocando el fallecimiento de un hombre de 32 años y un herido leve de 34. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, recorría el municipio de Écija para comprobar los daños causados por las inundaciones y expresar su apoyo a los vecinos. Javier Arenas pidió al gobierno andaluz que se constituya un grupo de trabajo con carácter urgente para analizar propuestas del futuro y el cumplimiento de un plan de prevención de avenidas inundaciones tras los efectos del temporal. Arenas ha explicado que este plan se pone en marcha en 2002, con el que finaliza en 2015, y asegura que todavía no se ha visto que se lleva a la práctica. Del caso de Écija, Arenas ha recalcado que están hablando de un problema muy importante, que solamente en Écija son 800 viviendas afectadas y más de 3.000 personas afectadas. El presidente del partido en Andalucía ha recordado que se hizo una obra importante de contención anti-inundaciones en 1997 y que está pendiente todavía la obra del arroyo Argamasamilla, que no ha concluido. En su opinión, los cambios orgánicos que se han establecido en materia de aguas con la agencia andaluza no han ayudado en absoluto a esta eficacia del servicio. Las precipitaciones registradas en Andalucía han sido más débiles que ayer y han permitido una pequeña tregua a las zonas inundadas de Jaén, Córdoba y Sevilla, donde sin embargo la Junta de Andalucía mantiene en vigor el plan de emergencias y permanece activa la alerta naranja. Las precipitaciones registradas esta noche en Andalucía han sido más débiles que ayer y han permitido una pequeña tregua a las zonas inundadas de Jaén, Córdoba y Sevilla, donde sin embargo la Junta de Andalucía mantiene en vigor el plan de emergencias y permanece activada la alerta naranja. Hoy algunas localidades del tramo bajo del Guadalquivir amanecían con sus calles completamente anegadas. Hasta 100 viviendas han tenido que ser desalojadas en la localidad sevillana de Lora del Río, donde se evalúa la posibilidad de solicitar la presencia de la Unidad Militar de Emergencias. En otras localidades del tramo medio, como las cordobesas de El Carpio o Fuente Palmera, el caudal medio de las aguas ha ido descendiendo, al igual que en Écija, donde el Genil, que llegó a rozar ayer los 1.000 metros cúbicos por segundo, baja ya con menos de 60.
También se mantienen cortes en numerosas carreteras de Andalucía, sobre todo de Sevilla. Se espera que mañana comiencen a remitir las lluvias, que solo harán acto de presencia en el tercio más occidental de la región. El niño de 9 años desaparecido al ser arrastrado por la crecida del río Alcudia en el vehículo que viajaba con su familia era localizado sin vida poco antes de las 11 de la mañana de ayer. Según informaban testigos presenciales, el cadáver del menor ha sido localizado por una patrulla de la Guardia Civil en una de las márgenes del río, muy crecido por la lluvia de los últimos días. En este tanatorio de Ciudad Real se encuentra el cuerpo sin vida del niño de 9 años muerto por la crecida del río Alcudia. Aquí se le realizará la autopsia. El pequeño viajaba con su padre y su hermano de 16 años, cuando una violenta crecida del río arrastró el vehículo en el que viajaban, momento que muestran las imágenes. El cadáver apareció horas después a 1 kilómetro de este lugar, localizado por los equipos de buceo de la Guardia Civil. Este hombre, trabajador de una finca cercana, narra cómo el padre y el hijo mayor acudieron hasta allí para pedir ayuda. Y nos comunicó la noticia, entonces pues parte salieron para más abajo del río, otro fuimos sobre el puente que está a unos 200 metros de donde pasó el accidente, y pues todos los que estábamos ahí, mujeres, hombres, pues nos dedicamos a la búsqueda. Ambos estaban destrozados y el padre ya se temía lo peor. El padre estaba muy muy afectado, igual como el hermano, ¿no? Pasa que el hermano estaba no asimilaba todavía la noticia, ¿no? El padre sí, ya esperaba lo peor porque en cuanto ocurrió el accidente salió buscándolo río abajo y no encontró nada. Al parecer la familia es natural de Veredas, Ciudad Real, aunque residen en Torredembarra, Tarragona. La empresa La Maleta Roja, especializada en productos íntimos de salud y placer sexual, ofrece este año aguinaldos eróticos, unos regalos navideños diferentes que incorporan lo que ellos llaman superventas. El espíritu de la Navidad ha cambiado mucho, como el final de los cuentos. Aunque en estas fechas esperamos recibir los tradicionales aguinaldos que llenan los escaparates, ahora existen alternativas que pueden dejar sorprendidos a quienes la reciben. La empresa La Maleta Roja, especializada en productos de salud y placer sexual, ofrece unas cajas de regalo especiales que incluyen los productos eróticos preferidos de las españolas, como los lubricantes de sabores exóticos, aceites comestibles, las velas de masaje, los bálsamos estimulantes y el superventas, las bolas geisha. En primer lugar, las bolas geisha son terapéuticas, reforzan el suelo pélvico y contribuyen a la salud sexual de la mujer. Esta empresa, que también ofrece productos más dirigidos estrictamente al placer sexual, realiza visitas a domicilios para presentarlos a grupos de mujeres. La sociedad está cambiando mucho, el erotismo se ve mucho ya más como complemento, como salud, como regalo. Entonces, por estas fechas, las mujeres, las parejas en general, y también lo regalamos a nuestras hermanas, nuestras madres, es decir, erotismo ya no está en el cajón de lo que no se hace, sino de lo que se disfruta. Y definitivamente, por estas fechas, regalamos más. Estos días de Navidad se encenderán muchas velas, pero puede que muchas de ellas no sean para iluminar el abeto. Más cosas, alerta por falsos medicamentos online para la disfunción eréctil. Aumentan estas webs que anuncian la venta de esos falsos medicamentos. La venta de medicamentos por Internet se ha convertido en una de las mayores estafas de la historia. Miles de páginas web ofertan medicamentos para la disfunción eréctil falsificados que pueden resultar incluso muy peligrosos para los consumidores. Estas páginas trafican con fármacos como otras redes lo hacen con drogas, pero sin asumir grandes riesgos. Páginas replicadas hasta la infinidad se encargan de promocionar presuntas farmacias online que no son más que fábricas de medicamentos falsificados. Con solo teclear unas palabras en un buscador, miles de páginas aparecen en la pantalla del posible consumidor. El informe Tráfico Online, realizado por la compañía farmacéutica Lilly España, ha analizado los resultados y pone de manifiesto las oscuras y hábiles técnicas para esconder todo un negocio fraudulento. Es interesante poner de manifiesto que muchas de estas páginas web están en terceros países, están en países fuera de la Unión Europea, con el riesgo que supone también dar los datos de la tarjeta de crédito, dar los datos identificativos de la persona que hace la compra a alguien que no se sabe quién es y que no se sabe dónde está.
un negocio ilegal y muy peligroso para los compradores que juegan a la ruleta rusa con su salud, ya que el 65% de los medicamentos de disfunción eréctil que se pueden comprar por internet son falsos, de composición inadecuada e incluso con sustancias tóxicas. Para el consumidor existen riesgos desde el primer momento que se están comprando unos medicamentos en donde una pequeña variación en las sustancias de elaboración, que son sustancias químicas, pueda acarrear graves daños a la salud pública. Lili España ha puesto en marcha la página web No te la juegues online para informar a los consumidores de los posibles riesgos de estas sustancias. Internet está cada día más cerca de las personas con discapacidad. El programa TIC-TAC proporciona software y hardware para que todos tengamos acceso a la sociedad de la información en igualdad de condiciones. Aparcamientos reservados, semáforos con sonido, ascensores, rampas. Estamos acostumbrados a ver imágenes como estas todos los días. Mobiliario y zonas de tránsito indispensables para las personas mayores o con capacidades reducidas. En la gran ciudad virtual que es Internet sucede exactamente lo mismo. Si no prestamos atención, muchas personas podrían quedar excluidas. Es muy importante, como hacemos desde la Secretaría de Estado y desde Red.es, integrar las tecnologías desde el primer momento utilizando las capacidades de accesibilidad que nos permiten. El programa TIC-TAC está precisamente vinculado a que en determinadas zonas y en centros de acceso público a Internet todos los ciudadanos puedan disponer de determinado hardware y software especializado que permite precisamente la accesibilidad a la sociedad de información en igualdad de condiciones. Equipos como este, un ratón con un pulsador para quienes no pueden mover mucho la mano, otro en el que solo se mueve la bola, un tipo joystick para personas que pueden agarrar pero sin facilidad de soltarse, o este otro que puede moverse con la cara. Y también se le puede acoplar esto metálico, que esto lo suelen utilizar sobre todo personas que tengan enfermedad de Parkinson, que tengan movimiento en las manos, no se les pasa. Se estima que con la combinación adecuada se mejora la accesibilidad TIC de alrededor de un 70% de las personas que cuentan con una discapacidad física, psíquica o sensorial. Un claro ejemplo, Rubén, que ahora puede navegar solo por Internet. Caminar no puede, tenemos que empujarle, pues esto es algo que puede hacer por sí mismo. Pero también ayuda a niños y personas mayores, como María del Mar. Cuando aprende el Internet me comunicaré con mi nieto, que los tengo afuera. Las ventajas para todos ellos están claras. Esto está mucho mejor. También porque las teclas más grandes. Lo veo más cómodo porque tiene las letras más grandes. El poder estar con otras personas y ver que son capaces de hacer lo mismo. Junto a otras actuaciones para el desarrollo de acciones formativas y para el fomento de la administración electrónica, el programa TIC-TAC destina un total de 6,7 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER y ya está presente en más de 1.000 centros en 8 comunidades autónomas. Esas tecnologías son precisamente las que pueden hacer que personas que hasta ahora han estado excluidas en nuestra sociedad puedan tener las mismas oportunidades y el mismo derecho a acceder a Internet y a la información y al conocimiento en igualdad de condiciones. Para ayudar en esta labor se han realizado jornadas de capacitación para los responsables y dinamizadores de los centros que cuentan con TIC-TAC y se ha creado la web tictacadapta.es que alberga toda la información sobre el programa. Un programa, por tanto, que nos recuerda la importancia de que todos accedamos en igualdad de condiciones a las nuevas tecnologías y que nadie se quede atrás. La polémica en torno al fundador de Wikileaks no cesa. En Internet se ha desatado una guerra a favor y en contra de Julian Assange. A pesar de la detención de su fundador, Wikileaks sigue en su línea difundiendo comprometidos cables diplomáticos. El arresto de Julian Assange desata la primera guerra de la información. Ataques y contraataques a favor y en contra de Wikileaks que se están librando en la red. Las empresas que han cancelado el servicio a la organización han sufrido el ataque de ciberpiratas organizados bajo la operación denominada Vengar a Assange. Algunas de las empresas atacadas han reconocido haber sufrido presiones políticas. Hemos sido presionados para acabar nuestra relación con Wikileaks y nuestro servicio informático ha sido atacado repetidamente. Los ciberpiratas, bautizados como Anonymous,
dicen luchar por los mismos principios que WikiLeaks, por la transparencia y contra la censura. A pesar de la detención preventiva de su fundador en Londres y de su posible extradición a Suecia, donde se le acusa de varios delitos sexuales, WikiLeaks sigue en línea, difundiendo comprometedores cables diplomáticos. Más cosas. Identificados 31 de los 81 reclusos muertos en un incendio registrado en el penal de San Miguel, una sobrepoblada cárcel del sur de Santiago de Chile. Al tiempo, los familiares de las víctimas han anunciado una querella en contra del Estado. El incendio, según los propios funcionarios de prisiones, se inició tras una riña entre reclusos, quienes posteriormente quemaron colchones, situación que derivó en un incendio de proporciones. Fuente Saavedra. Dramáticos momentos en Chile cuando las autoridades leían los nombres de los reclusos fallecidos en la prisión de San Miguel. Hasta el momento se ha identificado a una treintena de los hasta el momento 83 fallecidos en el incendio que se produjo este miércoles en el penal y que ha mostrado las condiciones de hacinamiento en las que vivían los presos. El presidente chileno, Sebastián Piñera, se trasladó hasta el lugar del suceso. Esta ha sido una tremenda y dolorosa tragedia. Y lo primero que quiero hacer es solidarizar con las 83 personas que perdieron sus vidas, con sus familiares. El incendio se produjo a raíz de una pelea entre varios de los reclusos que quemaron varios colchones. La policía ha explicado que la identificación del resto de fallecidos se demorará al menos 2 días. Algunos familiares de los presos que perdieron la vida señalaron que estudian la presentación de una querella en contra del Estado. Y es momento de conocer ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología advierte para la jornada de hoy cielos nubosos o muy nubosos en el tercio norte peninsular. En Andalucía, situación muy diferente a la que hemos vivido estos días. Ascenso moderado de temperaturas. Los cielos estarán poco nubosos y la estabilidad será la tónica de la jornada. El cataclismo que desencadena un renacimiento o el ave fénix que resurge de sus cenizas. Así es la nueva expansión del mítico videojuego World of Warcraft que llega al mercado en todo el mundo con una redefinición radical de su universo. El universo de World of Warcraft renace de sus cenizas como un ave fénix. El cataclismo originado por el dragón Deathwing dejará el universo Azeroth irreconocible para sus habitantes, que se embarcarán en nuevas aventuras para sobrevivir. Entre las novedades, Cataclysm incorpora 2 nuevas razas, profesiones como la arqueología y 5 niveles más de experiencia. En la tercera expansión del juego, que salió a la venta en 2004, han trabajado 150 desarrolladores durante algo más de 2 años y medio, para que hoy salga a la venta en todo el mundo. Hasta en 14 idiomas estará disponible World of Warcraft Cataclysm. Este juego multijugador masivo está basado en un modelo de suscripciones en línea que en 6 años de vida ha alcanzado los 12 millones de suscriptores en todo el mundo. La compañía desarrolladora Blizzard Entertainment está convencida de que aumentarán con esta nueva extensión. Aquí las noticias de esta mañana. Les esperamos esta tarde con toda la información que se produzca a lo largo de la jornada. Que disfruten del día.